Instituto Nacional para Ciegos, INSI, lanzó la campaña informativa Tecnología para Ver. Drones monitorean arrecifes. El ingeniero agropecuario Pablo Jaramillo López realiza una investigación para recuperar el hábitat de la mariposa monarca. En la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se creó la empresa Generación Verde. Bienvenidos a esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano, cuyo objetivo es difundir la ciencia y la tecnología que se desarrollan en nuestros países. Este espacio es la suma de esfuerzos y una ventana de colaboración entre el Canal 11, el Instituto Morelense de Radio y Televisión y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos. ¡Comenzamos! Como sociedad tenemos una responsabilidad con nuestro medio ambiente. Veamos el siguiente reportaje que nos envía el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ser conscientes sobre la responsabilidad social que tenemos con nuestro medio ambiente conlleva un cambio cultural, modificando nuestros hábitos de servicio y el uso de productos que mitiguen el impacto ambiental. BioFungiFree, además de controlar estas manchas negras conocidas como antracnosis, también combate la cenicilla polvorienta, la cual afecta no solo la producción de mango, sino también cultivos como el pepino, la sandía, la papaya y el tomate. México es uno de los principales exportadores de mango a nivel mundial, pese a que solo exporta el 20% de su producción debido a los diversos patógenos que invaden los cultivos que resultan en productos de mala calidad. Para lograr alta calidad para el mercado internacional se tiene que controlar la enfermedad, puesto que no es aceptable tener mangos manchados para exportarlos, y para ello se tenía que usar el fungicida convencional químico que existía. Y el problema es que se lograba la calidad, pero ahora paradójicamente el producto no se podía exportar por la residualidad del pesticida en el mango. Entonces FungiFree AB viene a resolver ese problema porque es un producto natural, orgánico, que no deja residuos y que se puede fumigar un día antes de la cosecha sin ningún problema. Las estufas solares se utilizan en muchos lugares y generalmente se utilizan para lugares abiertos, lugares rurales. En el Instituto de Energía Renovable lo que estamos haciendo es promoviendo lo que son los cocedores solares, que son diferentes a las estufas solares. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que a un cocedor solar se le puede adicionar una fuente de energía convencional. Por ejemplo, el que están viendo ahí atrás es un cocedor solar que tiene energía eléctrica, de tal forma que si el sol no es suficiente para cocinar los alimentos, entonces se podría utilizar la energía eléctrica. Luciérnaga es una luminaria híbrida que, bueno, está diseñado para iluminación en casas marginadas. Este dispositivo se instala en los techos de lámina y consta de dos partes, lleva un sistema de paneles solares. También se puede adaptar para que tú lo puedas instalar en zonas exteriores, puedes tenerlos en alumbrados públicos, en zonas donde hay canchas de fútbol o zonas recreativas. Entonces está diseñado también para que se adapte de esa forma. El diseño de la luciérnaga funciona como tragaluz. El material de PET traslúcido permite el paso de la luz natural. En la parte superior, las celdas fotovoltaicas almacenan energía solar para que mediante un switch el foco de LED se active durante la noche. El propósito de este dispositivo es de que, bueno, aproveche la luz natural y aparte utilizar las energías renovables para generar electricidad. Y bueno, la ventaja de eso es también, bueno, utilizar el PET como material primo para la producción del dispositivo. El ingeniero Edgar Vázquez es técnico instalador del sistema BioBolsa. Un biodigestor es, bueno, es un tratamiento. ¿Cómo funciona? Bueno, pues le damos lo que es estiércol de cualquier tipo de especie. Es decir, llévese bovinos, porcinos, y esta, su función principal es degradar esta materia y posteriormente obtener lo que es gas y fertilizante orgánico. Además de generar gas natural y el fertilizante orgánico, esta tecnología ofrece múltiples beneficios tanto económicos, sociales y ambientales. En la actualidad existe un gran abanico de tecnologías amigables con el medio ambiente y de fácil acceso. Tan solo el biodigestor es una pieza más dentro de este gran movimiento enfocado hacia la sustentabilidad, donde no hay desechos, solo recursos.
En la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se creó la empresa Generación Verde, creadora de jardines verticales y azoteas verdes con el fin de adaptar vegetación a las ciudades. El ingeniero Ulises Martínez Gilbón, director general de Generación Verde y académico de la máxima casa de estudios, detalló que la idea nació en 2010. Cuando él quería hacer algo por la ecología y la sociedad, entonces optó por la naturación urbana. Le llamó la atención porque era algo diferente, innovador y necesario en las ciudades que ya no tienen espacios verdes. La empresa universitaria ofrece una solución de aprovechamiento del espacio, tanto en casas, edificios, restaurantes y oficinas, a través del diseño y creación de jardines verticales y azoteas verdes. Esto genera diversos beneficios, como mejorar el ambiente con la presencia de plantas, ya que estas filtran contaminantes, producen oxígeno y absorben el CO2. Otro aprovechamiento es el ahorro de energía y de agua, ya que se utiliza riego automático. Además de tener un muro verde que da vida y embellece un espacio, comentó Martínez Gilbón. El proyecto Generación Verde es una opción para estar cerca de la naturaleza y mejorar el medio ambiente. En Argentina, el Ministerio de Producción de la Nación impulsa la instalación y puesta en marcha de Centros de Enseñanza y Acceso Informático, CEAS, para fines productivos en todo el territorio nacional. A través de la incorporación de tecnologías al proceso productivo, los CEAS son espacios de desarrollo de habilidades para fortalecer las capacidades productivas, sociales y culturales de las comunidades en las que se encuentran insertos. El Instituto de Energía Renovable de la UNAM desarrolla una importante labor en la investigación científica. Conozcamos más sobre este instituto en la siguiente cápsula. El Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México es el principal referente nacional en el estudio de las fuentes renovables de energía. Se encuentra ubicado en Temisco, Morelos, desde 1985. El instituto participa en la formación de recursos humanos de alto nivel y en docencia en programas de la UNAM y de otras instituciones de educación superior del país, principalmente del estado de Morelos. En el Instituto de Energías Renovables se realizan además acciones de relevancia en la vinculación y divulgación con los sectores público, privado y social. Las claves del éxito del IER se encuentran en su oferta académica, compuesta por una licenciatura, así como maestrías y doctorados pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad y al Programa de Educación Continua en torno a temas de energías renovables. Su plantel científico está conformado por los investigadores y técnicos mejor calificados del sector, ya que la mayoría de ellos tiene el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores. Y en contar con la sede de dos de los laboratorios nacionales especializados en la materia, mejor equipados del país para las labores de investigación, docencia y desarrollo de proyectos. La amplia experiencia del Instituto de Energías Renovables en los principales temas relacionados con las energías renovables avala las capacidades que el Instituto ha desarrollado históricamente. La participación del Instituto en el panorama internacional se distingue por el impacto de los proyectos y programas en los que colabora. Asimismo, en el ámbito nacional, la participación del Instituto de Energías Renovables es amplia y de gran importancia por las instituciones y organismos con los que está vinculado. Por todo ello, el Instituto de Energías Renovables cuenta con numerosos reconocimientos a su labor. Su visión es alcanzar el liderazgo académico internacional en energías renovables y temas afines, que propicie el desarrollo de la investigación y permita su aplicación en la solución de problemas relacionados con los ámbitos de energía, tecnología y medio ambiente. En síntesis, el Instituto de Energías Renovables está llamado a ser un puntal en la investigación y el aprendizaje para un desarrollo sustentable que nos permita vivir en un mundo mejor.
En México se lleva a cabo un proyecto de monitoreo de arrecifes, en el que los principales actores son drones y globos de helio. En Boca del Río, Veracruz, se lleva a cabo un proyecto en el que los drones y globos de helio son herramientas usadas para obtener imágenes más detalladas de los arrecifes coralinos. El investigador Javier Bello Pineda, profesor de la Universidad Veracruzana, comentó que su utilización para el monitoreo y mapeo de arrecifes coralinos ha permitido conocer más a detalle estos ecosistemas poseedores de la mayor diversidad de organismos vivos. Bello Pineda explicó que la utilización de drones ha significado una revolución, ya que han venido a cambiar la forma en la que se monitorean no solo los arrecifes, sino también la anidación de tortugas. Desde hace 2 años, el investigador comenzó a realizar pruebas con drones y descubrió que las imágenes recabadas con esta tecnología se complementaban con las obtenidas por el globo de helio. La idea de usar un globo de helio para tomar fotografías y videos de los arrecifes se remonta a principios de 2002, cuando al buscar una alternativa a la utilización de avionetas, compró dicho inflable y ahí instaló una cámara con GPS. Las imágenes obtenidas con estos equipos han servido para realizar mapas de los fondos marinos donde se encuentran los arrecifes, a fin de conocer cómo cambian con el tiempo, si sufren algún tipo de modificación o contaminación, entre otros aspectos. Forbes México publicó recientemente en su portal un artículo donde se enlistan 20 de las tendencias digitales más importantes que en los próximos 5 años podrían ser el común denominador en muchas de las actividades que realizamos. Las primeras 5 de la lista son Paper Tab. Se trata de las nuevas pantallas flexibles multimedia, finas como una hoja de papel, con capacidad de comunicarse entre ellas. Smart Bracelet. Son pulseras inteligentes desde modelos básicos que informan del consumo de kilocalorías y llamadas entrantes hasta modelos que muestran una pantalla virtual en la mano y disponen de todas las funciones de un smartphone. Smart Ring es un anillo de diseño futurista capaz de controlar todos nuestros dispositivos digitales mediante gestos. Virtual Reality. Esta realidad virtual es toda una innovación, desde su uso en videojuegos hasta la compra de artículos al menudeo, entre otras aplicaciones. Everyday Robotics. La robótica empezará a estar en nuestro día a día. El ejemplo más claro es Hibo, el robot para toda la familia que nos acompaña y ayuda en todos los quehaceres en la vida diaria. En una próxima oportunidad, continuaremos conociendo este listado. De niño viví en un pueblo que se llama Huinalá, en Apodaca, Nuevo León. Ahí estaba muy en contacto con la naturaleza, con los animales del campo. Observaba cómo la gente preparaba, por ejemplo, quesos. Y cómo, lo que me llamaba la atención era cómo se transformaba la leche en queso, ¿no? Igual, durante la niñez recibí un juego de química, entonces lo mismo me llamaba la atención, cómo se combinaban o transformaban los compuestos químicos en esos juegos. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la carrera de Químico-Farmacobiólogo. Ahí me sorprendió mucho ver cómo los microorganismos podían comerse la gasolina y me pregunté qué otras cosas podrían comer. Después trabajé en una empresa que producía jabones y desinfectantes y ahí observamos que uno de nuestros productos se contaminaba porque el microorganismo crecía a partir de los desinfectantes. Entonces, eso me llevó a hacer una maestría en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y después un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Biotecnología, sobre estos temas de la degradación de compuestos tóxicos. Nuestras líneas de investigación en este laboratorio están relacionadas con la remoción o degradación de contaminantes en el ambiente. Imaginémonos que en este frasco hay un contaminante
que en este caso tiene esta coloración. Si nosotros ponemos microorganismos en este frasco, ellos pueden alimentarse a partir de el compuesto y decolorarlo y removerlo por completo. Trabajamos también con otro tipo de compuestos que son los fármacos, que también causan problemas a nivel ambiental, buscando microorganismos que puedan utilizarlos. Y finalmente trabajamos con levaduras que producen aceites unicelulares. Estos aceites son como los de cocina y se pueden utilizar para la producción de biodiesel. En la clase anterior estábamos viendo cómo los microorganismos son clasificados. También desarrollamos lo que son las clases tanto a nivel licenciatura como posgrado, permitiéndonos preparar a personas en el área de tecnologías ambientales que pueden contribuir al desarrollo de estos métodos de tratamiento. Los estudios que realizamos en nuestro laboratorio nos ayudan a entender cómo los microorganismos se alimentan de los compuestos tóxicos o dañinos para el ambiente. De esa manera podemos desarrollar métodos para tratarlos y eliminarlos del ambiente, evitando así los efectos tóxicos sobre los animales y los seres humanos. Un ejemplo de esto sería el uso de microorganismos para tratar lo que son los derrames de petróleo. Se aplican microorganismos, se comen al petróleo y lo eliminamos del ambiente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuál es la morfología de los microorganismos? Las morfologías de los microorganismos a nivel microscópico son bacilos, cocos, espirilos y cocobacilos, principalmente. Hay algunos microorganismos que tienen formas raras. Por el naturista inglés Charles Darwin, Alfonso Luis Herrera es considerado como uno de los precursores de la ciencia en México. Conozcamos más sobre él en el siguiente perfil. Alfonso Luis Herrera, originario de la Ciudad de México, nació el 3 de julio de 1868. Es considerado precursor de la ciencia en México. Gran admirador de Charles Darwin, desarrolló su pasión por la biología de manera profesional. Los resultados de sus investigaciones quedaron plasmadas en textos como Nociones de Biología, 1904, Estudios sobre algunos puntos de física química, 1916, La biología en México durante un siglo, 1921. Es considerado un gran precursor de la enseñanza de las ciencias naturales, por lo que impartió cátedra en el Colegio Militar, la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Normal de Maestros, tras haberse titulado como médico farmacéutico y especializado en biología. Se desempeñó como funcionario en diversas instituciones importantes de investigación científica. Alfonso Luis Herrera también colaboró en la fundación del Zoológico de Chapultepec. Tras una fructífera trayectoria en el impulso e investigación científica, muere en 1944. El agua es el elemento más importante para la vida en el planeta. Todos dependemos de ella. Sin embargo, a pesar de que esta cubre el 70% de la superficie terrestre, la Organización Mundial de la Salud calcula que menos del 1% es apta y está disponible para el consumo humano. Para el arquitecto César Añorbe, el aprovechamiento sustentable del agua es fundamental, pues esta es parte indispensable de nuestras vidas. El agua de lluvia es excelente en esta zona todavía. Tenemos varios meses de lluvia y el agua cae naturalmente, no hay que extraerla del subsuelo, es muy, muy fácil captar agua de lluvia. Mira, el agua de lluvia tiene mejores propiedades fisicoquímicas que el agua que extraemos del subsuelo. José García Caspeta es especialista en hidráulica y trabaja para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Para él, el agua de lluvia supera en mucho al agua que se extrae de los mantos acuíferos. Al caer el agua al suelo, entra en contacto con muchos contaminantes, con minerales de difícil remoción, que necesitas aplicar tratamientos
caros tratamientos que son de alguna forma muy especializados, y eso nos obliga a que el agua se tenga que tratar de diferente manera. Esta también es una de las razones por las que César Añorbe prefiere hacer uso del agua que recolecta con las lluvias. Una vez iniciada la temporada de lluvias, lo siguiente es direccionar la caída del agua, a fin de que ésta pueda ser almacenada. Cae en los techos, de ahí puede uno, el agua escurre, puede uno poner una canaleta, poner una bajada, un tubo para recolectarla de muchas formas, ¿no? Claro que es necesario filtrar esta agua, a fin de eliminarle las basuras con las que se haya contaminado, para lo que César ha ideado un filtro que lo haga de manera automática. Las primeras lluvias no se captan. El agua llega aquí y sale. Ya cuando se lavaron los techos, cerramos esta válvula y estos tanques se inundan. Estos dos tanques de sedimentación se llenan y el agua pasa a lo que es el filtro. Lo siguiente es almacenar el agua cosechada. Y para esto, César también se ha preocupado por encontrar el diseño más adecuado para este propósito. Normalmente hacemos cisternas redondas con paredes delgadas. Son cisternas que resisten por su forma, ¿sí? Es como el cascarón de huevo, es resistente por la forma, no por el espesor del muro. Por increíble que parezca, el agua cosechada puede ser empleada para cubrir todas las necesidades que normalmente acostumbramos. Puede ser agua para bañarse, lavar los trastes, todo lo que implique usar agua, ¿no? Incluso para beber. Por supuesto que el arquitecto Añorbe también se ha preocupado por asegurarse de que el agua pase por un sistema de purificación antes de beberlo. Un sistema que funciona de la misma manera a como lo hacen los manantiales. Digamos que este es el filtro potabilizador. Aquí pasamos agua de la cisterna y este tambo tiene varias capas de grava, gravilla, polvo de mármol, por donde el agua pasa, se oxigena y ya podemos tomar agua de aquí, ¿sí? El uso y la recolección de agua pluvial ha sido tan efectiva que esta práctica ya se está implementando para suministrar de este recurso a comunidades apartadas a las que ha sido difícil abastecerlas. Se pensó en familias de las zonas rurales, zonas indígenas o personas que habitan en las zonas periurbanas marginadas de las grandes ciudades, en donde no cuentan con los servicios de agua, drenaje ni de energía eléctrica, porque esta casa es autosustentable en agua y energía. El agua la obtenemos a través de la lluvia y la energía eléctrica se genera a través de los rayos solares utilizando paneles fotovoltaicos. Sin duda, la mayor ventaja de todo esto es que el recolectar agua de lluvia puede ser usado como recurso extra, además del ahorro que esto puede implicar en la disminución del uso de agua entubada. Hay muchas casas que se suministran completamente con agua de lluvia. Hay otras casas que complementan, ¿sí? Tienen agua entubada y agua de lluvia. César Añorbe además está seguro de que este tipo de prácticas podrían representar un cambio significativo al ser usadas en espacios públicos. Debería ser obligatorio que las escuelas tuvieran captación de agua de lluvia, que los grandes estacionamientos de los supermercados captaran el agua de lluvia, en lugar de extraer agua del subsuelo. Es absurdo captar agua del subsuelo, extraer agua del subsuelo con grandes bombas, con mucha energía, cuando el agua cae naturalmente, ¿sí? Esa ingeniería está fuera de lugar, ¿no? Con la implementación de un novedoso sistema por medio de la fermentación orgánica asistida, el ingeniero agropecuario Pablo Jaramillo López realiza una investigación para recuperar el hábitat de la mariposa monarca en Angangueo, Michoacán. El ingeniero Jaramillo López detalló que trabaja desde hace tiempo con biosólidos humanos mezclados con ceniza de carbón mineral para así recuperar los suelos afectados. Usamos un material orgánico que se llama bokashi, producido por estiércol de ganado, levadura y microorganismos activados, comentó. La técnica bokashi consiste en una fermentación orgánica asistida, la cual se puede hacer con cualquier desecho de origen animal que habite en la región.
A esta fermentación se le mezcla tierra de la localidad, levadura común, salvado de trigo y desechos de maíz. Jaramillo López comentó que utilizan los abonos para descontaminar suelos y evaluar su desempeño. Es importante destacar que uno de los objetivos principales de este proyecto es recuperar los suelos que están muy empobrecidos. Una spin-off de la Universidad Carlos III de Madrid, Sensia Solutions, ha desarrollado una nueva cámara infrarroja de bajo costo capaz de detectar de forma rápida y eficiente las posibles fugas de gases en diversas instalaciones industriales. El sistema denominado Gas Sensing System, GSS, visualiza un amplio abanico de gases, como el metano, gas natural, gases licuados del petróleo, refrigerantes, etc. Y ha sido validado mediante prototipos pilotos en distintos entornos industriales, como estaciones de tratamiento de gases, plantas de regasificación, siderúrgicas y centrales termosolares, entre otros. El equipo puede implementarse en cualquier planta industrial que involucre un proceso químico y haya riesgo de fuga de gases, explica Francisco Cortés, CEO de Sensia Solutions. En este sentido, disponen tanto de equipos portátiles para realizar inspecciones periódicas como de sistemas de monitorización permanente dentro de un circuito cerrado de televisión que genera alertas automáticas al detectar una fuga. Esto es importante en instalaciones de gases explosivos, porque el sistema cuenta con un módulo adicional de detección temprana y automática de fuego. Además, el sistema también puede montarse en drones para inspeccionar instalaciones desde el aire, algo muy útil en gasoductos. El águila real, también conocida como águila caudal, es una especie de ave de presa que habita en el hemisferio norte de la Tierra y tiene una amplia distribución, más que cualquier otra especie de águila. Conozcámosla a través del siguiente collage. Colombia, el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, lanzó la campaña informativa Tecnología para Ver, en la que destacan tres aportes tecnológicos impulsados por instancias gubernamentales dirigidos a la población invidente o con baja visión. 1. Biblioteca INSI. Posibilidad de lectura en línea o descarga de los textos incluidos en esta herramienta virtual. 2. Convertic. Acceso gratuito a tecnología que transforma la información de los sistemas operativos y las aplicaciones en audio o bien que aumenta el tamaño de las letras y cambia los contrastes de la pantalla. 3. INSI Radio. Proyecto participativo hecho por y para personas con discapacidad visual sobre temas de interés general para la comunidad. Es momento de despedirnos y agradecerles que nos hayan acompañado en una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. O que nos escriban al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y esperamos contar con su atención el próximo programa. Se despiden de ustedes Raúl Torres y Mariela Cardona. Hasta la próxima.